Taquaremo, impropio nombre, tierra que ama amanta artistas. Taquaremo. Amigos y amigas, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a De Gira por Tacuarembó. A través de este ciclo de programas estaremos recorriendo los principales puntos turísticos de Tacuarembó, en nuestra capital departamental y en el interior del departamento. Con la compañía de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la Dirección de Turismo que nos ayuda en la coordinación, con el respaldo de los guías, de conocedores de nuestra zona, estaremos desarrollando este trabajo para que usted del otro lado lo disfrute y además conozca los atractivos de nuestro departamento. Es un gusto para mí hoy estar presentando este nuevo programa, este nuevo ciclo periodístico destinado a la promoción turística de nuestro departamento, De Gira por Tacuarembó. Como Dirección de Turismo Departamental queremos transmitir nuestra alegría de que jóvenes emprendedores de nuestro departamento hayan tenido y tomado la decisión de realizar un programa 100% dedicado a la promoción y a la actividad turística departamental. Creemos que a través de este programa De Gira por Tacuarembó vamos a poder los tacuarembuenses disponer de un material el cual nos va a permitir poder mostrar al mundo lo que Tacuarembó en materia de turismo puede ofrecer. Tacuarembó, como lo hemos dicho muchas veces, es muy rico en muchas cosas, tanto en lo productivo, en lo social, y también tenemos en lo turístico una gran potencialidad y una gran oportunidad de los tacuarembuenses de transformar la actividad turística en una actividad económica fuerte y pujante de nuestro departamento. A través de Gira por Tacuarembó, los tacuarembuenses, como todos quienes puedan apreciar y disfrutar de este programa, van a poder descubrir un Tacuarembó que seguro muchos no conocen. Un Tacuarembó con un turismo de naturaleza increíble, único, una historia y un turismo histórico-cultural muy rico. La historia gardeliana, algo que es muy nuestro, que los tacuarembuenses debemos ser orgullosos de eso, como de tantas cosas que nuestro Tacuarembó tiene. La patria gaucha, tantas cosas que tenemos para mostrar, Mario Benedetti, la historia que nuestro Tacuarembó puede proponer es muy amplia y muy rica, pero además de eso también podemos ofrecer turismo náutico, turismo deportivo, turismo religioso, un montón y un sinfín de oportunidades turísticas que nuestro departamento tiene y que a través de Gira por Tacuarembó vamos a poder hacer ese paseo por todo el departamento y recorrer cada uno de los rincones de nuestro Tacuarembó querido. Muchísimas gracias, muchísimo éxito a quienes producen este programa, a Germán, al equipo de Danec Producciones y desde ya las felicitaciones por el éxito el cual está asegurado. Muchas gracias. El balneario Iporá toma su nombre de la lengua guaraní. Iporá significa agua clara. Ubicado a 7 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, fue fundado en 1965 por Felipe Albornoz da Costa. Era el propietario del predio de 200 hectáreas forestadas con eucaliptus, cuya explotación se veía perjudicada por el mal estado del camino, por lo cual decidió construir un centro de esparcimiento. El entorno natural era especialmente adecuado, excepto por la carencia de agua. Albornoz, gerente de la sucursal local del Banco de Casupá, hizo parcelar la zona y organizó la venta de terrenos entre habitantes de Tacuarembó. Hacia mediados de los años 1970, buena parte de los integrantes de la asociación se encontró detenida como consecuencia de la dictadura que tuvo lugar en el país y la asociación no pudo afrontar los gastos, por lo cual el municipio de Tacuarembó se hizo cargo en 1978, pasando los bienes comunes a propiedad estatal. El lago artificial que Albornoz ideó fue proyectado por el ingeniero civil Gabino Suárez y realizado cuando el balneario ya era municipal, con el apoyo del jerarca de la época, Norberto Bernachín. El paisaje del balneario está salpicado por colinas cubiertas de montes de eucaliptus, pinos, cipreses, robles y palmeras. Una vegetación que corona el magnífico lago de la Juventud, el primero de varios espacios acuáticos artificiales desarrollados en el área. Playas de arena dorada y rocas revisten sus márgenes. Sus aguas de mucha pureza y gran profundidad invitan a toda clase de actividades deportivas y recreativas.
¿En dónde más podría surgir un agua tan pura? En Tacuarembó, si te parece. El agua mineral Valle Edén es una vida mejor cada día. Valle Edén, agua pura del corazón de nuestra tierra. En El Gorro Blanco nos esforzamos para que nos elijas todos los días. En el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Toda una familia trabajando para vos. Nacimos con un objetivo y más de 100 años después continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo juntos. Cooperativa Consumo de los Municipales brinda servicios a sus socios a través de diferentes convenios con comercios, carnicerías, autoservice, fruterías, panaderías, gas, combustible, farmacias, librerías, bazar, joyería, ópticas, repuestos para bicicletas, motos y autos. Cooperativa de Consumo de los Municipales, General Flores 160, teléfono 463-36553, horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas, sábados de 8 a 12 horas. Trabajo, dedicación, confianza, transparencia. Son los cimientos que nos sostienen y permanecen en el tiempo. 45 años de trayectoria y servicio al cliente. Inmobiliaria Alicia Silva Propiedades. Mejorar la calidad de vida de los isabelinos es nuestro principal propósito. Trabajamos con responsabilidad por una ciudad mejor. El futuro es nuestro gran desafío. Municipio de Paso de los Toros, una gestión para todos. Mueblería El Cabeza, promo mundial, Esmar, todas las pulgadas, importantes descuentos. Motos Pollerita, 110, 1090 dólares. Bicis para toda la familia, todos los rodados. Muebles en madera, línea mexicana. Más de 30 modelos en juegos de living. Variedades en juegos de comedor. Línea electrodomésticos en yuta, completo. Mueblería El Cabeza. Comenzamos la gira por Tacuarembó, nuestro primer programa, Balneario Iporá, lugar que se encuentra a pocos kilómetros de Tacuarembó. Visitamos los senderos, el primero, los helechos. Lo hicimos en compañía de Soledad Clermont, una vecina aquí del balneario. También con el guía Wilkinson Freitas y un gran conocedor de la flora y fauna de nuestro apartamento. Estamos hablando de Andrés Berruti. ¿Qué se llama este sendero que estamos recorriendo? Este sendero se llama Bosque de los Helechos, tiene unos 2 kilómetros circular, sale del lago de un poco atrás de las letras, donde hay una casilla verde, y vuelve al mismo lugar. Es un sendero que está lleno de sombras, es lindo para hacer en verano cuando la temperatura pica mucho, debe ser frío en invierno, no lo hice. Lo conocí el año pasado, Marcelo Crespi me dijo que hablara con Enrique Duarte cuando lo estaban armando, que es el senderista que los diseñó,
Y bueno, lo probé y la verdad que es un lugar fantástico. Era como descubrir otro Iporá, porque era como descubrir un Iporá secreto. Sombreado, como misterioso. La verdad que precioso. De los helechos, uno de los nombres que lleva, uno de los siete senderos que tiene Iporá, son de característica de, bueno, principalmente de muy fácil acceso a los recorridos para todo tipo público, desde, bueno, lo estoy diciendo que también de todo tipo público pueden ir la familia perfectamente a caminarlo tranquilamente, no son de dificultad alta, y bueno, y lo importante, claro está, de hacerlo justamente por los senderos para poder preservar justamente de no trillar por cualquier lado, ¿no? Eso es uno de los de cosas a destacar de los senderos que tienen, que van de distinta distancia. También la compañera estuvo hablando hace un rato del tema de que justamente este es muy sombrío, nos sirve para protegernos del sol, distintas las épocas para poder caminarlo y disfrutarlo. Pero también tenemos el circuito más largo, que tiene 7 kilómetros, que prácticamente busca todo, va zigzagueando lo que es el segundo lago. Eso es muy importante también para destacarlo, que dependiendo de las épocas para hacerlo, ¿verdad? Hecho bajo un antiguo bosque de eucaliptus, pero que como no hay pastoreo desde hace muchos años, tiene un sotobosque, como ustedes pueden ver, o sea, sotobosque es el bosque que nace a la sombra, muy importante, por ejemplo acá han nacido unas palmeras butiá, es un lugar espectacular con una cañada ahí abajo, y bueno, estos senderos era una necesidad urgente para poder usar estos lugares. Antes no se podía entrar acá. Entonces la tarea que se ha hecho es fantástica, porque la gente puede aprender. Han habido avistamientos de fauna, no de fauna rara, pero acá se podría llegar a ver en ciertas horas un venado guasubirá, un tatú, un coendú se podría llegar a ver acá. Y después tenemos una biodiversidad en cuanto a plantas muy interesante por ese hecho, ¿no? Imagínate, durante años y años los pájaros y otros han sembrado especies que sabiendo y buscándolas pueden ser muy interesantes. Ya hemos visto por qué los visitantes eligen Balneario Iporá y también se deciden por Complejo CP. Dialogamos con la contadora Silvia Rodríguez.
El complejo en sí tiene prácticamente casi 20 años de existencia, digamos. Comenzó con un número reducido de cabañas y después a lo largo del tiempo hemos tratado de ir agregándole servicios, un poco también respondiendo a solicitudes de los clientes. Está abierto todo el año, no solamente en la época de verano, sino también durante todo el año. Y comenzamos por agregarle una piscina exterior, después posteriormente le agregamos una piscina cerrada, climatizada, que ha sido, digamos, la vedette, digamos, de este invierno, que los clientes la han disfrutado. Y también un poco tratando de aportar a lo que es el bañario y colaborar también en la incorporación de servicios, empezó a funcionar un restaurante dentro del complejo, que también cubrió una solicitud de los huéspedes, que era el servicio de desayuno en las cabañas. O sea, hoy a todas las personas que se hospedan en las cabañas tienen incluido dentro de la tarifa el servicio de desayuno en el restaurante. El restaurante se llama Cacique, se abre durante la época de verano, el resto del año, digamos, permanece cerrado como restaurante, pero sí es donde servimos el desayuno. También se elabora una comida propia del lugar, digamos, que es una línea que la han sacado ahí, que se llama charrúa, y también en el horario de la mañana se puede adquirir comida congelada, básicamente. Después también acá lo que tratamos de potenciar también todo lo que es la parte de los espacios verdes, y básicamente las cabañas con las que contamos en el complejo son de dos tipos, las de dos dormitorios permiten una capacidad máxima de 8 personas, porque también tienen un estar donde hay una cama marinera, y después tenemos cabañas monoambientes, que ahí sí, solamente el máximo, digamos, son 2 personas porque solo cuentan con somier matrimonial, pero todas las cabañas tienen todo el equipamiento de cocina, heladera, vajilla, todas tienen wifi, televisión por cable, cocheras individuales, tienen los parrilleros en cada cabaña, y también está incluida la ropa de cama y las toallas también dentro del servicio de la cabaña, y también tienen el servicio de mucama. Básicamente ahora hemos empezado un poquito a incursionar en lo que sería la realización de otro tipo de cabañas, pero eso todavía está como muy en pañales, pero bueno, a la brevedad vamos a poder contarles de qué se trata. Un detalle fundamental que hemos visto es el tema de la visualización del lago. Sí, no, claro, eso, digamos, totalmente impagable, digamos, la ubicación que tienen las cabañas, que todas tienen la vista al lago de la juventud de acá, del balneario Porá. Eso, la verdad que es maravillosa la vista de cada cabaña, el lago en el frente. Y estamos efectuando la nota en un lugar importante, además, porque el poeta Washington Benavides escribía mucho aquí, y estamos en un sector donde también sus restos fueron dispersos por aquí. Sí, básicamente todos los veranos, digamos, él y su familia, básicamente su esposa, solían pasar casi todo el mes de enero por acá en el complejo, y bueno, esto era uno de los espacios que le gustaba sentarse, y bueno, digo, que servía de inspiración. Y sí, digo, su familia, después de su fallecimiento, nos solicitó permiso para, digamos, esparcir sus cenizas un poco por detrás en toda esta zona, y bueno, así que tuvimos el honor de recibir esa solicitud y la complacimos, digamos, y bueno, la verdad que para nosotros es un sector muy importante dentro del complejo. Silvia, para obtener más información por reservas, ¿a qué número deben llamar? Los teléfonos del complejo son el celular 099-190-239, o si no, tenemos un teléfono fijo que es 4632-9144. Bien, así que invitamos a la gente que está mirando a que se acerque aquí, consulte y aproveche de este lugar, que está en un lugar
estratégico del Balneario Iporá. Sí, totalmente a la orden y bueno, con gusto recibiremos a las personas que deseen hospedarse en nuestro complejo. Balneario Iporá tiene diferentes atractivos. Ya hemos visto la flora, la fauna, diferentes espacios. Pero también hay servicios y uno que se destaca y mucho, estamos hablando del kayak. Dialogamos con Juan Pablo Saraley. Bueno, muchas gracias. Nosotros empezamos en realidad como una propuesta universitaria, en realidad como una idea universitaria, como la Tecnicatura de Deportes Náuticos en Paysandú. Y bueno, lo pudimos llevar a cabo el año pasado con el tema del alquiler de kayak. Y bueno, teníamos también pensado la idea de una escuela de canotaje y recreación, que bueno, por el año pasado no se pudo, pero este año ojalá que sí. Y bueno, sería eso. ¿Con cuántos kayak tienen aquí o disponen en la temporada de verano? En la temporada de verano contamos con 8 kayak, que son 4 individuales, de 2, no, y 4, 3 simples y una canoa. Bien. Y nos imaginamos que es muy seguro, lo puede utilizar prácticamente toda la familia. Sí, lo han utilizado de todas las edades, gente, niños, chicos también, o sea, por la estabilidad son bastante anchos, digo, por el material también son livianos. Contamos con los medios de seguridad también, chalecos, salvavidas, los remos son indicados para los pesos, para los tamaños también, silbato, también contamos con el servicio de los guardavidas también, que están al tanto siempre. ¿Cuál es el recorrido que utilizan aquí en el balneario? Y el recorrido en realidad no tiene un recorrido fijo porque utilizamos toda la zona del balneario, es libre en realidad. A ver, para la escuela teníamos pensado delimitar un poco la zona por un tema de seguridad también, pero en realidad es de navegación libre. Bien, ¿y todos tienen que utilizar el tema de los remos para la actividad? Claro, claro que sí, y también como los chalecos también, es un requisito para poder subir, sí, un requisito lo tenemos. Bien, ¿solamente los chalecos en materia de seguridad? Bueno, como hablaba, los chalecos, los guardavidas que pasan cada una hora, se dan un circuito también, está gente capacitada, tenemos otras personas capacitadas también, y bueno, la embarcación también es segura y eso. Bien, nos imaginamos que para el visitante o para las personas mismas aquí en Tacuarembó es un paseo diferente y les gusta mucho y seguramente también lo quieren repetir el mismo. Sí, creo que fue por eso que tuvimos la popularidad que tuvimos, digo, que hicimos traer un deporte diferente a la zona y bueno, y tuvo la aceptación que esperábamos o más de la aceptación que esperábamos en realidad y bueno, para este verano tenemos pensado lo mismo o mejor. Bien, para acceder al servicio, ¿a qué número deben llamar? ¿Dónde los ubican aquí dentro de Balneario Iporá? Bueno, nos ubican en la entrada, al lado de las letras, acá en el parador del rancho. Tenemos Instagram, que es aloja/iporá2022. Y también por un número de teléfono, 095-55-5528. Pero en realidad no hay reserva previa ni nada de eso, digo. Es venir, se anota en una planilla también por un tema de seguridad, dejan cédula, número y es andar y disfrutar nomás. Muy bien. Ya seguimos de gira por Tacuarembó. ¿En dónde más podría surgir un agua tan pura? En Tacuarembó, si te parece. El agua mineral Valle Edén es una vida mejor cada día. Valle Edén, agua pura del corazón de nuestra tierra. En El Gorro Blanco nos esforzamos para que nos elijas todos los días. En el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Toda una familia trabajando para vos. Nacimos con un objetivo
y más de 100 años después, continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Cooperativa Consumo de los Municipales brinda servicios a sus socios a través de diferentes convenios con comercios, carnicerías, autoservice, fruterías, panaderías, gas, combustible, farmacias, librerías, bazar, joyería, ópticas, repuestos para bicicletas, motos y autos. Cooperativa de Consumo de los Municipales, General Flores 160, teléfono 463-365-53. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas, sábados de 8 a 12 horas. Trabajo, dedicación, confianza, transparencia. Son los cimientos que nos sostienen y permanecen en el tiempo. 45 años de trayectoria y servicio al cliente. Inmobiliaria Alicia Silva Propiedades. Mejorar la calidad de vida de los isabelinos es nuestro principal propósito. Trabajamos con responsabilidad por una ciudad mejor. El futuro es nuestro gran desafío. Municipio de Paso de los Toros, una gestión para todos. Mueblería El Cabeza, promo mundial, Smart, todas las pulgadas, importantes descuentos. Motos Pollerita, $110,090. Bicis para toda la familia, todos los rodados. Muebles en madera, línea mexicana. Más de 30 modelos en juegos de living. Variedades en juegos de comedor. Línea electrodomésticos en yuta completo. Mueblería El Cabeza. Continuamos de gira por Tacuarembó y en Balneario Iporá. Seguimos disfrutando y visitando los senderos de Iporá. En cada una de sus aristas. De sus sombras se dependen sueños e ilusiones. De chiquilines, canciones que a nadie ofenden. Atardeceres lentos, pájaros chismosos. Agua dulce cura corazones tristes. Estamos ahora con el sendero que tiene que ver el sendero costero, perdón. Es el más largo de los 7, con 7 kilómetros. Va variando el terreno, la dificultad en parte, a diferencia de otros, ¿verdad? Que hay unos que son un poquito más empinados, este es un poco, prácticamente es todo llano. Va variando un poco también, nos podemos ir ganando un poco a lo que tiene que ver con el bosque de pinos y después saliendo a campo traviesa y agarramos mucho sol, ¿verdad? Donde también vamos a tener mucho avistamiento de aves, como estuvo mencionando Andrés, mucho tipo de aves. Para acceder a ello, para encontrar el camino principalmente, podrán ver que cada vez que vayan por el camino principal, van a ver otras bifurcaciones, siempre tirándose al lado del lago, donde los puede arrimar más cerca del camino y ahí continuar la caminata al sendero costero. De chiquilines, canciones que a nadie ofenden. Atardeceres lentos, pájaros. Bueno, en este sendero tenemos el magnífico lago ahí a nuestras espaldas. Entonces es un lugar, por ejemplo, para hacer avistamiento de avifauna lacustre, así se llama. Acá vemos
Allá estoy viendo volar, por ejemplo, a un gavilán caracolero. Y aquel gavilán come los caracoles, acá los tengo, que están abajo de estos robles. Y recordar a don Norberto Bernachín, que plantó grupitos de árboles que son extraordinarios, ¿no? Varios tipos de especies de robles. Fue una vez al vivero de nativas de la ciudad de Santa María, en Brasil, y trajo muchas que están en el lago. Y también destacar que el fantástico instrumento que son estos senderos para la educación ambiental. Y por ejemplo, nosotros siempre lo más espectacular son los árboles, acá hay grupos de pinos, grupos de cipreses calvos, pero también acá podemos aprender de campo natural. El campo natural es la mayor riqueza que tenemos. Hay 10 veces más superficie de campo natural que de monte nativo. Y entonces acá, perfectamente en estos senderos, se puede aprender de... Y estamos en una época que hay muchas florcitas, como la mariamol, que se ve por acá, y se puede explicar que es venenosa. Después acá tenemos una que se llama yerba del tero, por ejemplo. Bueno, y así tanta, ¿no? Entonces, es un sendero abierto, con mucho campo, con mucha vista, y están prácticamente todos los elementos del paisaje. Los elementos del paisaje son la flora, la fauna en algún caso, como puede ser cuando se avistan ballenas, o acá cuando se viene a ver pájaros, el agua y la roca. Acá falta solo la rocosidad, pero los otros elementos del paisaje están todos. Tacuarembó, magia tiene en cada una de sus aristas. Se desprenden sueños e ilusiones de chiquilines, canciones que a nadie ofenden. Atardecer el lento pájaro chimón. Bueno, que hay que tener un buen estado físico para hacerlo. Es un sendero precioso. 7 kilómetros, precioso para hacer en invierno, porque tenés sol, sombra, pero siempre es sol y entonces estás calentito. En verano hay que hacerlo de tardecita o en la mañanita. Para mí no representa muchas dificultades, es un terreno llano, es muy disfrutable, hay que hacer silencios y escuchar a la naturaleza. La verdad que los invitamos a venir, la gente que esté dispuesta a hacer 7 kilómetros, que venga. Soledad, en relación a este sendero, ¿se pueden acercar en auto? ¿Cómo es el tema? Sí, exactamente. Podés estacionar el auto en alguna costa del lago y decidirte hacerlo todo entero. O si no, puedes acercar el auto a diferentes partes, que puedes fijarte en el mapa de la entrada. Estacionás y haces un poco del sendero, como los puentes. Atrás nuestro está el puente más largo, hecho de madera, con madera que se sacó mismo del Iporá, de las partes para hacer el sendero. Y entonces eso está lindo porque uno puede bajarse, hacer un poquito, mirar las aves que hay. Entonces está muy disfrutado también. Nosotros somos un complejo de cabañas que, bueno, básicamente es alojamiento, donde cuentan con parrillero, aire acondicionado. Tenemos distintos tipos de cabañas, unas más grandes, unas más chicas. Y bueno, llega el delivery, estamos cerquita de la ciudad y cerquita del Iporá. Acá son chacras, se puede disfrutar del aire libre, del verde. ¿Cuántas cabañas tienen aquí o complejo? Nosotros tenemos 7 cabañas. Uh-huh. La idea es seguir creciendo. En el momento contamos con 7 cabañas. Uh-huh.
Tenemos capacidad máxima, las más grandes tienen la capacidad para recibir 6 personas. ¿Y qué tienen estas cabañas? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuentan con parrillero, algún otro servicio? Sí, todas cuentan con parrillero, todos los servicios, TV cable, wifi, y las comodidades del parque, cuentan con parque para los niños. Cerquita de la ciudad, del balneario, pero como lo decías, tranquilo, lo puede disfrutar toda la familia también, para de alguna manera estar mansos en lo que tiene que ver al disfrute de este ambiente. Exacto, estamos muy cerquita, estamos a minutos del centro de la ciudad, pero un lugar más relajado, más amplio, con parques para disfrutar. También llega el delivery, es tan cerca que llega el delivery, hasta acá está el alojamiento, que también es una solución. También se pueden cocinar, porque las cabañas cuentan, las chicas no tienen cocina a gas, pero sí tienen microondas, jarra eléctrica, heladera. Y las grandes también cuentan con todo para cocinarse, como la cocina a gas y todo el indumentario. Por reservas, ¿cómo se pueden comunicar aquí para acceder al servicio? Por reservas es al 099-830-557 o 099-832-428. Seguimos de gira por Tacuarembó. Visitamos la Capilla Virgen de los 33 aquí en Balneario Ipurá. Dialogamos con el padre Gastón Núñez. Estamos en la Capilla Virgen de los 33, enclavada en el medio del Balneario Ipurá. Estamos en una capilla que fue proyectada para el 2000, construida en el 2019, en el 1999, y en el 2000 fue como el gran inauguración y proyección de actividades. Una capilla que nos recuerda a Monseñor Julio Bonino, que fue el gran impulsor también de este espacio. Enclavado en el medio, porque no hay como límite para la capilla, está entre los dos lagos, entre medio de la parte más poblada y la parte turística, un lugar privilegiado porque estamos en una altura donde se tiene una muy linda apreciación del balneario, inclusive hermosísimo cuando va cayendo la nochecita, se tiene una visión preciosa donde vienen muchos, a veces no a la capilla, sino a tomar mate y a disfrutar también de este espacio. Un detalle importante que tiene la capilla es que tiene los restos del fundador del Balneario Ipurá, de Felipe Albornoz, y también observamos de una personalidad muy importante en la política, estamos hablando de Bernachín, y a su vez con alguien que ha desarrollado mucho el tema del desarrollo y producción, valga la redundancia, estamos hablando del ingeniero Marquesoni. Marquesoni, señora, también la señora. Somos custodios de sus restos, que están dentro del templo propiamente, no es un panteón fuera, sino el mismo templo acoge estos restos. También tenemos la alegría de que tenemos bautizamos al nieto de Bernachín, aquí mismo, la hija también vive en esta zona, y bueno, como se hizo una memoria, se pudo recapitular algunas cositas, que tuvimos el privilegio de tener al padre Costa, que memoria hace real de todo lo que pasa. Marquesoni, con todo lo que proyectó y pudo trabajar en esta área, y señora, enfatizo porque bueno, a veces se conoce lo uno y no lo otro, así que bueno, y Albornoz, que fue nuestro gran fundador de esta zona, un gran sueño que, no sé, yo lo pienso más atrás y hay que tener imaginación para imaginarse todo esto, soñar todo esto en el medio de la nada, podemos decir, que no teníamos como tal las bellezas que tenemos ahora y que se fueron proyectando y desarrollando posteriormente. ¿Cuáles son los servicios aquí en la capilla? En la capilla tenemos propiamente la celebración de la Eucaristía, que queremos ampliarlos, que queremos que sea como otras capillas. Las capillas son extensión de la sede parroquial. La sede parroquial nuestra es la catedral y cada capilla debería ser como un acercamiento al barrio.
podemos decir que el balneario pasó de ser de verano a todo el año. Ya tenemos servicios muy completos aquí en el balneario, bueno, y si no, delivery. Hoy tenemos la posibilidad de deliveries de todo tipo. Y muchas familias que se han instalado hace muchos años y que ya no vienen solo en el verano, sino que hacen vida aquí en el balneario. Entonces, es acercarles a ellos también la posibilidad de la celebración, de no tener que ir a Tacuarembó, uno dice, es cerca. Pero bueno, después en el transcurso de los fines de semana que se viene a compartir con la familia, aquí después es lento el tránsito y es más dificultoso, bueno, tener un vínculo más de barrio, de zona. Y bueno, tenemos una pequeña comunidad de gente de aquí mismo del balneario. Y se han realizado bautismos, como propiamente, de los hijos de quienes viven aquí, de los vecinos de los que viven aquí. Y bueno, y la idea es poder ir mejorando este espacio para brindárselo a toda la iglesia de Tacuarembó y bueno, de otros lugares, ya que disfrutamos del balneario y de un templo, tenemos también un saloncito, bueno, mejorar para que todos puedan disfrutar de aquello que se nos ha concedido en este balneario tan querido. Y también tenemos la imagen de la Virgen aquí en la capilla. La patrona de esta capilla es la Virgen de los 33, patrona del Uruguay, que nos recuerda justamente la gesta libertadora. Y bueno, muchas veces encontramos gente, como digo yo, prendida a los vidrios, rezando y bueno, recordando esa maternidad que Dios nos deja por medio de María y que nos recuerda también la libertad que se consigue para nuestro país. Y bueno, María como madre, como devoción, vinculada al Uruguay y bueno, enclavada en este balneario y cuidadora también y patrona de esta capilla. Podemos observar también la placa del diácono Sebastián. Es un detalle importante que tiene la misma porque no llegó a ver la presentación o la fundación aquí de esta capilla. Sebastián, el primer diácono de nuestra diócesis, los diáconos en la iglesia, bueno, desaparecieron y después en el Concilio Vaticano II, allá por el 65, se retoman. Nos costó a nosotros, obviamente, asumir todas esas realidades, como siempre. Y bueno, Sebastián, oriundo de Rivera, él estando allá, se enferma y le tocaba un servicio importante en ese día de la inauguración y avisa justamente que no podía, que en 1999 se iba a inaugurar para empezar un 2000 con capilla, con actividades, con todo. Bueno, no llega a disfrutar, pero sin embargo también estaba en esa proyección y en ese sueño de este bañar. Y bueno, justamente el día que fallece, estábamos en las celebraciones iniciales de esta comunidad. Su esposa, que vive aún también, siempre lo recuerda eso tan anecdótico de aquello que él tanto soñaba ir a estar y acompañar, y bueno, le toca recibir la muerte mientras se daba vida a este espacio aquí en el balneario en Tacuarembó. ¿En dónde más podría surgir un agua tan pura? En Tacuarembó, si te parece. El agua mineral Valle-Edén es una vida mejor cada día. Valle-Edén, agua pura del corazón de nuestra tierra. En el Gorro Blanco nos esforzamos para que nos elijas todos los días. En el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Toda una familia trabajando para vos. Nacimos con un objetivo y más de 100 años después continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo juntos.
Cooperativa Consumo de los Municipales brinda servicios a sus socios a través de diferentes convenios con comercios, carnicerías, autoservice, fruterías, panaderías, gas, combustible, farmacias, librerías, bazar, joyería, ópticas, repuestos para bicicletas, motos y autos. Cooperativa de Consumo de los Municipales, General Flores 160, teléfono 463-365-53. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas, sábados de 8 a 12 horas. Trabajo, dedicación, confianza, transparencia. Son los cimientos que nos sostienen y permanecen en el tiempo. 45 años de trayectoria y servicio al cliente. Inmobiliaria Alicia Silva Propiedades. Mejorar la calidad de vida de los isabelinos es nuestro principal propósito. Trabajamos con responsabilidad por una ciudad mejor. El futuro es nuestro gran desafío. Municipio de Paso de los Toros, una gestión para todos. Mueblería El Cabeza, promo mundial, Esmar, todas las pulgadas, importantes descuentos. Motos Pollerita, $110,090. Bicis para toda la familia, todos los rodados. Muebles en madera, línea mexicana. Más de 30 modelos en juegos de living. Variedades en juegos de comedor. Línea electrodomésticos en yuta, completo. Mueblería El Cabeza. Impresionante realmente los senderos de Balneario Iporá. Pero vamos a hablar de todos en general y cuáles son sus atractivos. Vamos entonces con los mensajes de Wilkinson Freitas, de Soledad Clermont y del ingeniero Andrés Berruti. Bueno, como tacuarembuense, para mí fue un antes y un después la existencia de los senderos, porque antes yo venía y caminaba, que me gusta mucho caminar y correr, pero por los caminos que andan los autos. Y después empezar a hacer los senderos te permite correr y caminar disfrutando la naturaleza de otra forma. Porque además los senderos tienen esa riqueza de que tienen sol, algunos tienen más sombras, algunos son más lindos para hacer en verano y otros en invierno. Entonces tienen mucho para dar. Y diferentes grados de dificultad. Algunos son cortitos, uno puede acercarse en el auto, bajarse un poquito o en la moto y caminar un poco y acercarse al agua, y otros son más fuertes, y yo para los corredores aconsejo, el de 7 kilómetros está muy bueno para correr a campo traviesa. ¿Y hay senderos para todo el año, unos que se pueden aprovechar mejor en el invierno y otros en verano? Sí, exactamente. Yo los que tienen sombra los aconsejo para el verano, porque deben de ser más fresquitos en invierno, salvo para los corredores. Pero los que tienen sol son lindos en la tardecita y en la nochecita en verano, y son preciosos en invierno durante todo el día. Y vamos a destacar el mantenimiento que tienen los mismos. Y en cada uno de los senderos pueden encontrar diferentes cosas. Sí, diferentes cosas. Y además están buenos para algunos venir de gente adulta que tenga buena resistencia, y otros con niños son muy disfrutables, porque tienen diferentes dificultades y diferentes como sorpresitas, como escaleritas, un puentecito, esas cosas que a los niños les divierten mucho y la verdad que son muy disfrutables. ¿Cuál sería el primer sendero para disfrutar? Yo empezaría por el que está bien cerca del lago del Iporá, el que ven acá, el que está en las sombritas. Es un precioso sendero para empezar. Y después me acercaría a alguno del segundo lago. Y si tienen buena resistencia, hacerlo todo. La verdad que yo lo aconsejo hacer todo. Bien. ¿El concepto final de los senderos del Iporá cuál es? Un disfrute del silencio, de la naturaleza, de limpiarse los pulmones y respirar aire libre y disfrutar del sol. Bueno, son extraordinarios. Yo creo que hay un antes y un después en el Iporá
de los senderos, porque los senderos sirven, bueno, obvio que para hacer ejercicio, para disfrutar aire puro, sol, tienen atractivo singular de los lagos, el agua es vida, entonces basta ver los lagos y uno ya se transforma. Y las plantas también, entonces tenemos muchísimas plantas. Vuelvo a recordar a don Norberto Bernachín, que plantó muchas cosas, como por ejemplo esos cedros espectaculares que hay acá atrás mío, no sé si Fernando puede filmarlos, son 5 cedros del Líbano, el árbol nacional de aquel país, árboles no muy comunes y que acá están absolutamente sanos. Y bueno, se ha plantado muchísimos árboles exóticos, pero todos con su belleza, podemos encontrar álamos, plátanos, robles de diferentes especies. Hay un ejemplar extraordinario de Cryptomeria japónica, que es el árbol nacional de Japón, por ejemplo, por decir alguno. Uno mira desde allá, desde el parador que está allá arriba, el lago, y parece un paisaje suizo. Y bueno, y después tienen el atractivo de su belleza escénica, pero también de la biodiversidad. Acá puede ser un instrumento fantástico para educación ambiental, para los conocedores de pájaros, para los conocedores de... Imagínense la cantidad de microfauna que puede haber acá, ¿viste? Bueno, los tucutucus son famosos, hay aperiá, de los ratones de nuestra fauna, que son muchos, podría haber muchos. O sea que se ha hecho mucho y hay muchísimo por hacer también. Andrés, y en relación a lo que recién decías, no solo la diversidad de la flora, sino a través de la fauna, también es muy llamativo para el oído tener un tiempo de silencio para disfrutar de todo eso. Exacto, exacto. Venir, por ejemplo, al alba o al atardecer, cuando más cantan los pájaros, hacer un inventario de la fauna, de las aves, por ejemplo, es todo un gran desafío para todos los aficionados, que cada vez son más, cada vez son más. Ya llegó el momento de no vivir más de la naturaleza, sino con la naturaleza, y para eso hay que conocerla. Entonces, por eso, es un mar sin orilla lo que podemos saber, aprender acá en el Iporá de fauna y de flora. Muy bien. Andrés, ¿qué nos puedes decir del sector donde están las palmeras aquí en Iporá? Bueno, es un sector interesantísimo. Acaban de limpiar un lugar dejando una pequeña colección de palmeras, que es importantísimo para todo botánico, todo amante de las plantas. Acá atrás mío, no sé si Fernando puede tomarlo, tenemos 2 de nuestras palmeras nativas, una butiá y una pindó, pero allí hay palmeras de otros lugares, oportunamente se le pondrán los nombres, y bueno, y será un atractivo más. Recién me decía Fernando, el camarógrafo, que parece un oasis aquello, y efectivamente, le da un toque tropical al Iporá. Bien. ¿Cuál es el mensaje final sobre el Iporá? El mensaje final es que los senderos se hicieron para que la gente los disfrute aprendiendo. Tener curiosidad por saber cada vez más de nuestros recursos naturales y saber que acá son extraordinarios. En pocos lugares en el mundo tenés el agua que tenés acá, tenés la flora que tenés acá. Nosotros estamos parados, por ejemplo, acá sobre roca sedimentaria, pero hay también algunos lugares con roca magmática, basalto, hay diferentes tipos de suelo, entonces eso hace que tengamos una biodiversidad mayor. Bueno, algo a destacar mucho de los senderos, que todo en general, hay que destacar mucho el tema de la seguridad, que si bien es de fácil acceso, claro está que hay que tener cuidado siempre donde cruzar, ¿verdad?, donde pisar, y la ventaja que de gran importancia es que está muy cerquita la ciudad, ¿no? Tenemos lo que es la cobertura, digamos, en caso de emergencia. Podemos acceder a un llamado de emergencia, lo que sea, en el caso de que pasara algo, ¿verdad? Eso es algo a destacar siempre, muy importante en el ecoturismo, de tener conciencia que si bien está el lugar muy, muy limpio, muy prolijo, con escalinatas, con pasamanos, hay que tener mucho cuidado en el momento de caminar por estos senderos, porque claro, ¿no? Digo, no es lo mismo estar caminando siempre dentro de casa que venir a la plena naturaleza y bueno, toparse con esas cositas, ¿verdad? Al igual que el tema del cuidado, cuando me refiero al cuidado de la basura. Muy importante mantenerlo siempre tal cual está,
llegar. Si traes la basura, si traes una bebida, si traes una masita, lo que sea, si tirás el papelito, vuelve adentro de la mochila o en el bolsillo y vuelve al tacho de basura para preservar eso. Y una recomendación que lo dijiste por arriba, siempre llevar la botellita con agua. La botellita con agua, sí, fundamental, una botellita con agua, claro que sí, porque no tenemos en la esquina, a la vuelta del sendero, no tenemos la canilla, por así decirlo. Así que bueno, una botellita y un gorrito, ¿no? Un sombrero. Dependiendo si es verano, así que bueno, un factor también para los más pequeños, los más grandes también, porque bien sabemos que el sol también está muy dañino últimamente y bueno, hay que cuidarse de todas formas. ¿Qué tienen los senderos de Liporá que no tiene otro lugar? Uy, los senderos de Liporá son, sí, lo había dicho la compañera en una de anteriormente, son como misteriosos. Aparte te va cambiando totalmente, continuamente, y esas pequeñas sorpresitas desde un puente a una escalinata y de pronto te topas con un túnel formado por la misma vegetación y salís de ese túnel y te topas con el lago, por ejemplo. Una vista a campo traviesa fabulosa. En el final, Wilkinson, para destacar de los senderos de Liporá, el concepto final o que quieras transmitirle a la teleaudiencia de Tacuarembó sobre qué es el significado de este camino, de esto que tenemos de turismo en Tacuarembó. Bueno, yo les diría que principalmente al ciudadano acá que bueno, el Liporá desde hace años, desde muchísimos años, siempre fue disfrutable para la familia. Es un punto muy cerquita para disfrutarlo siempre, 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 a cuidarlo y que se animen porque es una propuesta nueva, diferente a todas las que estamos muchos acostumbrados, a lo que es las Quebradas del Norte, por ejemplo, que se nos dificulta muchísimo a la familia llegar a esos puntos por los caminos, por las distancias. Bueno, ahora acá en Liporá, a 6 kilómetros de la ciudad, que te podés venir caminando, en bicicleta, en tu vehículo propio, en auto, en lo que fuese, y poder disfrutar de esos lugares que están fabulosos. Continuamos recorriendo lugares de alojamiento aquí en las proximidades de Balneario Liporá. Dialogamos con Ana Claudia del complejo Vista Verde. Bien, comentanos, ¿cómo se llama el complejo? Acá se llama Vista Verde, Cabañas de Descanso Vista Verde. ¿Cuáles son las características de las mismas? Bueno, en el momento tenemos trabajando, que ya está pronta la cabaña que tenemos en el fondo. Son cabañas de materiales sustentables, son ladrillos ecológicos. Los construimos nosotros. Y bueno, es una linda manera de aprovechar la vista, el paisaje y el entorno, siendo lo más sustentables posible y que se disfrute del lugar. Bien. ¿Qué otras características de la casa nos podés decir? Tiene todo, venís a pasar con la familia, 4 o 5 personas, tenés estufa, tenés aire acondicionado, tenés todas las comodidades, te brindamos todo lo que es ropa de cama, tenés que venir sin ningún problema. Está a pocos metros del balneario Liporá y observamos una gran vista, diferentes espacios. Sí, eso es lo bueno de estar acá. Nosotros nos mudamos, vivimos a 200 metros y la idea siempre fue tener visitantes y que pudieran disfrutar de esto, igual como nosotros lo hacemos. Así que la gente que viene acá hasta acá queda maravillada por la vista y muy contenta con el silencio, la tranquilidad. ¿De qué lugares vienen los visitantes? De todos lados del mundo, te diría. Tuvimos alemanes, tuvimos hindúes, tuvimos argentinos, brasileros y uruguayos. Así que de todas partes del mundo. Para obtener más información y por reservas, ¿a qué número se deben de comunicar? 091-771-400. Exacto. Ahí está. ¿Y trabajan todo el año? Sí, trabajamos todo el año. Páginas también de internet, estamos en Booking, estamos en B&B, también en Google Maps, nos encuentran, tenemos buenas calificaciones, buenas reseñas, eso también hace que venga la gente un poco más decidida y bueno, estamos a la orden. Culminamos esta visita a Balneario Liporá y por supuesto el primer programa, agradeciendo al comercio de Tacuarembó por el respaldo, a la Intendencia Departamental y a la figura de su Intendente Wilson Esquerra, del Secretario General José Omar Menéndez, al Director de Turismo Marcelo Crespi y a todo su equipo de trabajo. Desde aquí, el agradecimiento a todos ustedes, nuestros televidentes que nos miran aquí en Tacuarembó, en diferentes lugares del país y en el mundo entero. Los invitamos para próximamente un nuevo capítulo de Gira por Tacuarembó.